Perdón. Los abandoné por muchísimo tiempo. He estado haciendo muchas otras cosas, actividades, etcétera, y no me había dado el tiempo, la verdad, para hacer la segunda parte del video que estábamos esperando. Mari, Confuché, Comele Gamer, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hoy día nos vamos con la segunda parte de la deconstrucción de la chuchada, aunque en este video no vamos a hablar específicamente de la chuchada. Para quienes no vivan en Chile, con chuchada me refiero a un garabato, una grosería, gossierreité, rudeness, grootheit. Esta vez nos vamos a enfocar en nuestro lenguaje cotidiano, en las muletillas, en esas frases que ocupamos día a día y que probablemente no nos hemos cuestionado todavía, así que vamos a ello. Nuestro primer modismo va a ser el patas negras. Cuando hablamos del patas negras, nos referimos a una persona que tiene una relación amorosa con otra persona que ya tiene pareja o está casada, y que por supuesto esa pareja no tiene ni idea de que le están poniendo el gorro, es decir, que le están siendo infiel. Se dice que la expresión nació por allá por Lota, en donde un minero del carbón, al terminar su jornada laboral, su jornada de esclavitud, muy temprano visitaba a escondidas a la esposa del jefe de la mina. Los vecinos lo veían llegar descalzo y con los pies negros por el carbón, y sabiendo lo que pasaba entre él y la patrona, comenzaron a decirle patas negras a otras personas con algún tipo de historial similar. Bien, hasta acá nada importante. Sin embargo, existe otra versión que dice que la frase patas negras viene de una canción mexicana, un bolero, que se llama El de las botas negras, donde un marido llega a su casa de noche y ve a alguien en los arbustos, reconociendo solo las botas negras. Viendo a su esposa, pudo adivinar que había estado con otro hombre, por lo que el protagonista de la canción le pone un balazo a su esposa y luego se va a un bar a tomar. Pero no se va a tomar solo, sino que se va con el de las botas negras. Compadre, pues me fui a tomar unas copas. No me diga, ¿y con quién, compadrito? Plancha. Cuando decimos me da plancha, significa que algo nos da vergüenza. Pero, ¿cómo se origina esta frase? Por tradición, en las fiestas las mujeres esperaban sentadas hasta que un hombre las invitara a bailar. Sin embargo, por no calzar con los cánones estéticos impuestos por la sociedad, o por variadas otras razones, no faltaba la mujer que jamás era invitada a bailar en toda la noche. Entonces hablaba de planchó toda la noche, ya que se asumía que una mujer debía planchar su ropa y dedicarle sumo cuidado a su belleza con el objetivo de llamar la atención del hombre y así ser invitada a bailar. Incluso a este tipo de mujeres que eran rechazadas en el baile se le conocía como planchadoras, lo que por supuesto era una humillación. La siguiente frase es, se le soltaron las trenzas. Cuando decimos que a alguien se le soltaron las trenzas, nos referimos a alguien que se libera de un comportamiento recatado, un comportamiento bastante conservador. Por ejemplo, una persona que no suele ir mucho a fiestas y que de un día para otro se transforma en el rey del carrete. Es alguien a quien se le soltaron las trenzas. Bueno, el concepto surge en el siglo XIX, cuando las mujeres solteras debían salir a la calle con el pelo tomado o con trenzas, las cuales se soltaban después de la noche de bodas, cuando se suponía era el día en que debían perder su virginidad. La palabra guacho. Guacho es el nombre que se le da, generalmente en Sudamérica, a las personas huérfanas o huérfanos, que sin embargo también se le llama así a los hijos no reconocidos por su padre, y que solo han sido criados por su madre. Es algo así como el sinónimo de la palabra bastardo. Vienen siendo los hijos del pecado de los padres. Nos cuestionamos esta palabra porque, si bien hoy ya no tiene solo una connotación de insulto, sino que también se puede usar en el lenguaje cotidiano para referirnos a alguien que estimamos, por ejemplo, bueno, guachito. Sin embargo, cargaba antiguamente con el peso de ser un insulto. Por ejemplo, el dictador que en Chile llaman el padre de la patria, que patria, por cierto, viene de la palabra patriarca, que a su vez significa padre, Bernardo O'Higgins. Sus adversarios, a modo de insulto, le llamaban el guacho Riquelme,
debido a que fue criado únicamente por su madre, mientras que su padre se fue sin reconocerlo siendo el virrey del Perú. Se asumía que era muy humillante ser criado únicamente por la madre, ya que entonces se carece de la figura masculina, la cual para el patriarcado es la figura más importante, pues le entrega el apellido y representa la autoridad del jefe del hogar, y también el jefe de la familia. No era objeto de insulto ni se acuñó algún concepto humillante para alguien que fuera criado solo por su padre, pues la figura femenina es la que debe ser objeto de insultos en toda la historia. La palabra huacho puede venir de la aymara huicha, que significa huérfano. En quechua, huacha significaría pobre y o también huérfano. Una teoría dice que la palabra también vendría del mapuzungún. Sin embargo, en mapuzungún, huérfano sería kulme y huachol sería algo así como destetar. Cuando se deja amamantar a un pichiqueche, huachol también sería un animalito que es rechazado por su madre. Por extensión, es posible que el Winca haya tomado prestada esta palabra para referirse a un niño o a una niña rechazado y rechazada por su padre. Desde esta palabra es que surgen también otras, como huaso, gaucho o incluso huachaca. En el castellano tenemos más de 50 palabras para llamar prostituta a una mujer. Sin embargo, el homónimo masculino de estas mismas palabras exaltan características positivas en un hombre. De este modo tenemos palabras como zorro, que fuera de ser un animal que si lo aplicamos a un amigo, le estaríamos diciendo que es un hombre astuto, capaz. Mientras si llamamos a una mujer como zorra, le estaríamos diciendo prostituta. Un cualquiera es un hombre común y corriente, un hombre que no destaca en nada, que nadie lo conoce, un don nadie. Mientras una cualquiera es una prostituta. Un hombre de la vida es un hombre que tiene experiencia, mientras una mujer de la vida es una mujer prostituta. Un fulano es un hombre al que no identificamos bien, sin embargo una fulana es una prostituta. Un hombre callejero es un hombre que tiene mucha experiencia en la calle, un hombre urbano, un hombre que sabe mucho. Mientras una mujer callejera es una prostituta. Un hombre suelo es un hombre pequeño, un hombre joven. Una mujer suela es una prostituta. Un hombre público es un hombre respetable, muchas comillas. Puede ser un político, un famoso, un aspirante a un cargo público. Mientras que una mujer pública es... ¡una prostituta! Llamar perro a un amigo puede significar amigo. Además, perro es el amigo del hombre. Decirle perra a una mujer es decirle prostituta. Un hombre atrevido es un hombre osado, que se atreve a hacer muchas cosas, que rompe el esquema. Mientras una atrevida es una mujer que no tiene respeto por nadie, es una mujer insolente, es una mujer mal educada. Héroe es un hombre que salva a muchas personas, pero una heroína es una droga que se inyecta y destruye muchas vidas. Un hombre de 40 años que es soltero es un hombre inteligente, no es muy cuestionado, de hecho, es un hombre codiciado. Una mujer de 40 años que es soltera es porque se le pasó el tren, es porque es fea y nadie la quiso, es porque es lesbiana. Y será llamada una solterona. Se entiende que el lenguaje castellano en este sentido es bastante ofensivo con las mujeres. Existen muchísimas formas de tratar de prostituta a una mujer, y eso que no mencionamos meretriz, ramera, una mujer suelta, puta, maraca, trabajadora sexual, mujer de la noche, pelada, etc. Todo esto nos hace dar más o menos una idea de qué es lo que la sociedad espera de las mujeres. A quienes se le exige decencia, pureza, virginidad. Y la ausencia de aquello da origen a una lista enorme de improperios. Sin embargo, cuando queremos dirigir esos improperios a un hombre, terminan siendo las mujeres que forman parte del círculo familiar o cercano de ese hombre las afectadas, como vimos en el video anterior. Tu madre, tu hermana. Y siempre puedes cambiar el género del insulto desde el masculino hasta el femenino para agravar mucho más el insulto. Como por ejemplo, maricona, perra. Vamos a buscar en Google algunas palabras en masculino y su homónimo femenino, para darnos cuenta de esto.
Para este ejercicio voy a usar el navegador en modo incógnito para evitar que el motor de búsqueda me lleve a búsquedas ya realizadas anteriormente. Por ejemplo, rubios. Y vemos que nos aparecen imágenes de gente rubia, rubio del mar, rubio fresh, Mexican girl, rubios, tinturas y coloración. Entonces ahora vamos a poner en femenino, rubias. Ah, rubias 19, videos pornos de rubias cachondas, videos porno gratis de rubias, rubias 19, videos de rubias. Bueno, básicamente puro porno. Vamos a poner a asiáticos. Asiático es el término asiático, Wikipedia, Asia, porque los hombres asiáticos resultan menos atractivos, países de Asia. Bien, todo normal. Asiáticas. Asiáticas follando, videos porno gratis de asiáticas, asiáticas, videos porno asiáticas, videos de asiáticas gratis y porno oriental. Entonces ahora probemos con gays. Sí, hombre gay en Puente Alto, Croatian en Puente Alto, relaciones gay Puente Alto, gay. Y salen muchos colores, y salen muchos colores. Lesbianas. Videos porno gratis de lesbianas, videos de lesbianas, videos porno lesbianas follando, videos de lesbianas, videos de mujeres lesbianas gratis, videos de sexo lesbiana, lesbianas chiles, triple X. Bueno, está demostrado, al parecer, cuando se busca una palabra en género masculino, nos aparecería algo que aparentemente es más tradicional, mientras que si lo buscamos en el género femenino, es porno. En tiempos en que el movimiento feminista está dejándolo todo en las calles para hacer cambios justos, para atacar el patriarcado, el lenguaje no se salva del ojo cuestionador de esta generación. Querer reivindicar el lenguaje es entonces fundamental, porque es la principal herramienta para la expresión de ideas y es también el reflejo de nuestra sociedad. La creación de un lenguaje escrito y hablado que no sea sexista ya es toda una revolución. Claramente se hace difícil pronunciar las siguientes frases escritas. Libertad a todos los presos políticos mapuche. O el cename tortura y mata niñas. Tortura y mata niñas. El cename tortura y mata niñas. Ya que los grafemas como el arroba no tienen un sonido propio. Y la X, para que funcione, debe tener una vocal al lado. Por tanto, se necesita de una vocal para poder sustituir a otra. Así como la O serviría para lo masculino, presos políticos, y la A para lo femenino, mata niñas. Llega la letra E para ambos casos. Libertad a todes les preses politiques mapuche. Yo en lo personal diría igualmente libertad a todos y todas los presos y presas mapuche. Sin embargo, si lo que quiero es simplificar esa oración y poner algo un poco más acotado, me sería válido decir todes. Obviamente, todo esto no palea del todo todas las deficiencias que tiene el lenguaje castellano. Y según veo, estas pequeñas revoluciones al lenguaje aterran a tanto escritores como lectores más conservadores y más tradicionales. Sin embargo, acerca el lenguaje a despojarse del sexismo. ¿El lenguaje castellano tiene género y es masculino? Si es así, entonces el lenguaje partiría de una visión de mundo que pone al hombre en el centro de todo y no a la humanidad en toda su diversidad, materializándolo de esa forma en sus diccionarios y en sus academias. O quizá el lenguaje no es el sexista y quienes ocupan el lenguaje sí lo son. El lenguaje no podría ser xenófobo, ni racista, ni especista, ni sexista, sino que es el uso que hacemos del lenguaje lo que determina el carácter del discurso. ¿Y tu compañero, qué es lo que piensas? Déjalo en los comentarios y en las comentarias. No, tampoco es así. Deja tu opinión en los comentarios y yo los voy a leer todos, en serio. Y no olvides que si te gustó este video, suscríbete, dale me gusta y comparte con todos tus amigos, amigas y amigues. Peuscayal, pupirulonco.